Continuamos en Informativo Tulum, su revista semanal de sábados y domingos de Sistema Cable Tulum, Canal 25. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión número 7, en que estamos vestidos de gala porque tenemos como invitado hoy a Jorge Portilla Mánica. Ya platicábamos con él de varios temas y nos quedamos en el tema que usted quiere insistir, ingeniero. Le decía yo que los ecologistas podrían argumentar que... bueno, no serían necesarias todas las obras y las inversiones si el crecimiento provocado por el turismo pues no llegara y mantuviera la ecología en un control natural. Bueno, si queremos mantener la ecología en un control natural, pues yo creo que todos nos tendríamos que pegar un tiro y acabar con esta raza humana que día a día está creciendo. Yo creo que si a nosotros nos dieron la oportunidad de llegar a esto, a esta maravillosa tierra, y los ecologistas también viven de ella, pues bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Si ellos aportan el por qué no se hace, por qué no se debe desarrollar algo sustentado en cuestiones técnicas, ambientales, estamos de acuerdo. Pero si también, si uno sustenta un desarrollo en base a estudios confiables, pues también, digo, se deben de tomar en cuenta, ¿no? Yo creo, aquí no es un pleito de inversionistas contra ecologistas o ecologistas contra inversionistas. Yo creo que si nos sentamos a la mesa, podemos hacer un desarrollo sustentable, consensuado, para que podamos tener una armonía con el medio ambiente y con la misma raza humana, ¿no? Muy bien, y ahora sí, vámonos a un tema de mucha, pero de mucha actualidad, ingeniero. Aquí ya hemos tenido como invitados a algunos otras personas, personajes de la política, que nos han manifestado aspiraciones, y a usted le toca justamente cuando ya las aspiraciones se pueden hablar un poquito más firmemente, porque ya ahora sí sabemos que los tiempos electorales se adelantan. Y bueno, lo que queremos platicar es sus aspiraciones políticas, ingeniero, que las tiene, supongo. Bueno, todo ser humano actúa en política diariamente. El convivir con la... el tener una convivencia con la ciudadanía, con los amigos, es política. De la buena, de la mala, pero es política. Yo creo, más que nada, en que nosotros como municipio debemos de caminar juntos, debemos de hacer un trabajo en conjunto, que la ciudadanía en su momento designe la persona que pueda tener una capacidad para poder llevar los destinos de nuestro municipio a una tierra firme. No quiero decir de que en este momento no esté en tierra firme, mas sin embargo, bueno, siempre que empiezan los tiempos electorales, pues empiezan los dimes que yo te diré, las descalificaciones, etcétera. Yo creo que eso no nos traería nada bueno a los tulunenses. Yo creo que aquí lo que debemos de hacer es trabajar todos juntos por un Tulum. Yo en lo personal he venido trabajando en Tulum muchos años, por Tulum, por mí, por mi familia, por mucha gente. Eso pues se le puede llamar hacer política. Yo no lo veo así, yo lo veo más hacer una labor social que todo ser humano debemos de hacer, estemos o no estemos dentro de la política. ¿Por qué poder participar en política? Bueno, porque uno quiere ver mejor a su municipio, porque uno quiere que haya una armonía en el crecimiento, de que uno ve, quiere que los recursos que los empresarios pagamos por nuestros impuestos sean bien aplicados. Entonces, ¿qué es lo que vaya a suceder en los próximos meses? Pues bueno, yo creo de que va a haber una concertación de grupos, va a haber una concertación de las gentes aspirantes a poder llevar a Tulum por un buen camino, y yo creo que nos pondremos de acuerdo para que la mejor persona sea la que dirija a nuestro municipio. Yo no veo pleito de ninguna manera, al contrario, todos son mis amigos, todos. Usted es priista, ingeniero.
Yo soy priista, efectivamente, y tengo muchos años militando en el partido, aunque no activamente en campañas, más que en las últimas dos campañas que hubieron, que tuve el honor de ser coordinador general de la campaña de Marciano Zul y de la de nuestro diputado federal Beto Borges, en la cual arrasamos con un amplio margen, no hubo duda de nuestro triunfo. Entonces, ¿pero por qué la pregunta? La pregunta es porque usted me está diciendo que seguramente va a haber acuerdo, hay un grupo. Entonces le pregunto si es priista, porque en el PRI se acostumbra el candidato de unidad, y el candidato de unidad se hace en un conciámbulo entre los altos niveles. Hay candidato de unidad entonces para su idea, para el próximo presidente municipal, pero ¿usted aspira a ser ese candidato, ingeniero? Bueno, yo aspiro a seguir trabajando por Tulum, yo aspiro a que seguir teniendo amigos como los he tenido. Si el partido se fija en mí y la ciudadanía me da su confianza, pues yo puedo seguir trabajando como lo he venido trabajando, y a lo mejor mejor, con mejores armas, con mejores ahora sí que con mejor rumbo, ¿no? Podríamos llamarle así, de que ya pueda uno hacer un trabajo abiertamente. Yo sigo esperando los tiempos, sigo esperando el momento que nuestro partido lance la convocatoria para entonces ya poderme proclamar. Bueno, todos los que de una u otra manera participamos en política, pues tenemos la aspiración en determinado momento de poder ocupar un cargo, pero para hacer cosas buenas por nuestro municipio, por nuestro estado, ¿no? Por nuestro país. Claro, y bueno, unos tienen el ánimo de hacer cosas buenas y otros tienen el ánimo de tal vez no hacer cosas tan buenas. Y en el mismo partido, algunas personas por ahí que no se muestran a veces muy claramente dejan pullitas, pequeñas pullas. El ingeniero Portilla es panista, dicen unos. El ingeniero Portilla se viste de amarillo cuando viene López Obrador, dicen otros. ¿Qué responde el ingeniero Portilla a esas observaciones que muchas veces no tienen sujeto que las diga, pero que se escuchan, ¿eh? Bueno, eso quiere decir de que el ingeniero Portilla tiene muchos amigos, de que el ingeniero Portilla, más allá de los colores partidistas, tiene muchos amigos. Y que si se puede llevar con la gente del PAN, con del PRD, con el PRI, Verde Ecologista, PT, con todos los partidos, quiere decir de que podemos llegar a concertaciones y al diálogo. Usted es amigo personal de López Obrador, me decía alguien. Usted lo saludó a su paso por aquí, por Tulum. Afirmativamente, sí, estuvimos en Don Cafeto, ahí me tocó encontrármelo de casualidad, lo saludé, antiguo conocido de la familia. Yo, como algunos sabrán, viví muchos años en Villahermosa, Tabasco. Andrés Manuel es de Macuspana, una ciudad pequeña que está cerca de Villahermosa, y pues he tenido yo el gusto de conocerlo por hace muchos, muchos años. De hecho, un colaborador de él es un excuñado mío, el cual pues yo quiero mucho, y bueno, o sea, no porque... La cercanía de un color no destiña el rojo del PRI. O sea, si tú me dices de que porque eres del PAN, o porque eres del verde, o porque eres del amarillo, ¿te voy a dejar de saludar? No. Eso sí te lo puedo decir. ¿Hay aluches aquí o qué? Sentimos pasos en la azotea. No, mira, yo creo que... yo siento y creo más bien que en vez de que otras personas puedan utilizar esos argumentos para descalificarme a mí en lo personal, yo creo que eso habla mejor del señor Portilla, ya que él se puede sentar con cualquier líder y llegar a acuerdos. A mí, en lo personal, me parece bien. A usted, auditorio, es al que en todo caso debemos dejarle la pregunta sobre si esto es benéfico para los personajes de la política, del empresariado, de la hotelería, como
es el ingeniero Jorge Portilla Mánica, al que en esta ocasión hemos tenido como invitado. Ingeniero, de verdad, muchas, muchas gracias por visitarnos en este pequeño estudio de Informativo Tulum. Lo digo aquí al auditorio, el ingeniero Jorge Portilla Mánica, entre otras cosas, es concesionario de un canal de cable local en otro sistema de cable, un sistema también con mucho respeto, con mucha amplitud, y bueno, es un agente de medios de comunicación. En ese sentido, pues le damos también el agradecimiento por habernos acompañado aquí y por tener la deferencia con nuestro programa, que eso además nos indica que le da el reconocimiento de auditorio.